historia. No, no es cierto. Ay, la verdad se me hizo tan pesado últimamente. Este cuatrimestre se me ha hecho tan pesadito. Sí trabajamos, ¿sabes? Hasta eso que sí hicimos algo, pero fue cansado. Es que están bien pegados los carros. Digo, mira, hazle la panorámica aquí. Es un espacio pequeñito. Están bien pegados y tuve que esperar a que saliera un carro que me diera chance de meterme ahí un poquito. Espero a que saliera la maestra. Sí. La maestra que lo está observando. La maestra. ¿Qué es tu duda? Aquí te ven. No, ya se me fue. Y miren. Miren, aquí... acá están construyendo. Ah, bueno. Sí, ahí creo que van a construir un hotel. Sí. Construyendo. Y ahí está Alan, nuestro compañero. Saluda, Alan. Lo matamos. Ay. No sé qué dijo. Entendí algo de la pro. Somos no, bien yo pro. Yo digo el blog, ¿no? No, somos bien pros. Dijo, son bien pros. Yo, claro. Ay, no está el guardia mío. Aquí está la central camionera. Bueno, la rampa que te baja a la central. La rampa a la central, así le llaman. Y no... creo que sí hay tráfico. Sí, tráfico. Ay, decir, aparentemente no hay tráfico, pero no, ya, miren ahí abajo. ¡Carros! Yo voy a dejar de bloguear. El día de ayer fuimos al cine a ver Power Rangers. La verdad, fue tan bonito. Si eres de las personas que creció con Power Rangers y cuando estabas chiquito lo veías y siempre jugabas, yo soy un Power Ranger. Entonces, esa película te va a llegar en el corazón. Así. Te va a llegar en el corazón. Te va a llegar al corazón. No, en el corazón. Así te llega en el corazón. Y la verdad, a mí sí me gustó. No es así como que la super película, pero está muy bien. O sea, sí supieron sacar un buen producto con lo que tenía. Y tienen un buen fan service. Sí, es como yo... Sí. Tienen que verla. Si no la han visto, véanla. Y si no te gustan los Power Rangers, véanla. Porque te va a gustar y dirás que quiero ser un Power Ranger. Yo quería ser un Power Ranger. Él no quería ser un Power Ranger. Yo sí era un Power Ranger. Así que quería ser el verde. Yo siempre era los Power Rangers. Yo siempre era los que llegaban al final. Los que eran más cool si llegaban como a mitad de temporada, yo era de esos. O sea, el verde, había uno que es gris, otro que es gris con negro, otro no, que era dorado. No, el gris no hay, es blanco, plateado, es plateado. Bueno, plateado. Es que no, ¿ya ven? No, él no, puchi. Yo siempre era como que el más curado. Karen, adivinen quién era. Era la Power Ranger amarilla, la Power Ranger roja. ¿Roja? Roja. Rosa. Bueno, ya lo dije, Karen era la roja. Bueno, era el rojo. Me gustaba ser Jason, porque es que es el líder. Y yo sabía, desde chiquita dije, sería una líder. Nada. Sí me gustaba ser el Power Ranger rojo, aunque cuando estaba chica, en el kinder, mis amigas me hacían bullying, porque era como... Pero ese es hombre, tienes que ser la rosa o la amarilla. Y es como que, pero me gusta ser el rojo y no. El y... patriarcado te oprimía. Y no quería ni era muy triste porque yo quería ser el rojo. Bueno, también me caía bien el rosa. Tenía un Power Ranger así de esos grandes y se movía. Y era rosa. Mi hermano tenía el rojo y... Después tuvimos de los chiquitos unos que se movían y que les podías voltear la cabeza. Cuando los sacabas, no tenía la máscara. Y cuando se la metías, tenía la máscara. Ajá, yo también tenía una de esas. Tenía el rosa y mi hermano tenía el rojo, aunque a mí me gustaba jugar con el rojo. Después se le cayeron las piernas, creo, de tanto que jugábamos. A mí me gustaba cómo se le movían las, lo que son. Aquí tenía el doblez. Se podía mover esto y esto, o sea, flexiona y las manos. Entonces yo siempre le hacía, agarraba su cuerpecito y le hacía, porque era como más divertido. Y mueve ese cuerpo burbujeante. Y una vez tuve un cumpleaños de Power Rangers, pero yo de la rosa. Yo tuve una piñata del Power Ranger verde, el primero, el que tenía las sombreras doradas. Uh-huh. Tommy. Sí. ¿Se llamaba Tommy? Tommy. Tommy Pickles. Que te coman los changos.
Si han visto la película de los Rugrats, cuando se pierden como en un bosque, y creo que es cuando nace el hermano de, sí, sí, de Tommy, que se llama Dean. Y en una escena hay un montón de changos y él tiene como un pudín de... Es un pudín de banana. Entonces le dice, no sé, se lo quiere echar, ¿no? Para que te coman los changos. Es muy dramático, pero bueno. ¿Por qué ven este tipo de videos? Váyanse a ver a los morrillos mejor. ¡Ay! ¡Oh, dato curioso! Bueno, sí. Bueno, para mí es como de jaja, para ustedes a lo mejor es como... ¡Órale! Justo cuando subimos el vlog el pasado, lo subimos el mismo día que los morrillos... que los morrillos subieron video, entonces... Fue chistoso porque ellos también tenían tiempo, bueno, tenían más tiempo que nosotros sin grabar. Y claro, no se compara, ellos son unos morrillos, nosotros somos unos pequeños mortales. Pero era como, oh, volvimos el mismo día. Sí, bueno, pues, ya me callo. Yo me quiero disculpar por este vlog tan extraño. Siento que andamos desatados. Solo estamos contándoles historias mientras estamos haciendo fila. Uh-huh. Y hace calor. Y vamos a revisar los cuentos de mis alumnos. Y vamos a ver una película que nos prestaron Ever y Dulce. Vamos a ver Moana. Que sinceramente, bueno, igual ya se los dije a ellos. No me llama nada la atención. La animación en sí, como que no es atractiva. No sé cómo decirlo. Pero Ever parece que estaba en nuestra situación y dijo que era muy buena, ¿no? Ajá, dijo que estaba muy buena y que la musicalización y todo. Entonces, pues espero, en serio espero, chicos, que esté súper genial. Porque si no, voy a romper su película. Ah, no es cierto. No se los voy a dar. Fuego ardiente, viviendo
lentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Estamos comiendo Creamy Hot. Miren. Ya casi nos los acabamos. Bueno, en realidad ya casi me los acabo yo. Y estamos revisando los exámenes de mis alumnos. Sí las había platicado, ¿no? Que los íbamos a revisar. Ajá, ya íbamos a leer los cuentos. Este ya se leyó. Este ya se leyó. Ya tiene sus anotaciones. Uy. También ya leímos este. Bueno, en realidad este lo leyó Cara. Lo leyó en voz alta. Y ya lo escuchamos. Y estoy con las anotaciones. Todavía no he acabado. Pero nos faltan un montón. No creo que vayamos a terminar. Sí, y dijimos que íbamos a ver Moana, pero yo creo que la vamos a dejar para la siguiente vez que nos veamos. Porque pues estamos un poquito ocupados con esto. Sí, estamos tardando más de lo que creímos con esto. Sí. Y están suaves hasta ahorita. Las dos historias están bien. Bueno, chicos, ya terminamos de calificar por lo menos el primer grupo. Nos falta todavía este de la tarde. Que los de la tarde me lo entregaron primero, pero pues ya ven, empezamos con el de la mañana. Pero ya vamos a terminar el vlog porque ya es de noche. Sí, creímos que íbamos a poder grabar más, pero pues no pudimos realmente. Ya mañana a ver qué hacemos y ahí les enseñamos malabares o cosas. Malabares. Pero Karen les va a enseñar malabares ya escuché. Sí puedo con dos naranjas. Dos. Con tres tiene que ser para que sean malabares mínimo. Sí, bueno, pero tú también entiendes. No, yo no puedo. Sí, sí puedes. No, yo no puedo. Bueno, ya, se acabó. Tin, tururín, tun, tin. Despídete, pues. Santa Claus. Jo, jo, jo. Santa Claus ya se va. Les dice buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Que Santa les traiga buenos regalos. Que se porten bien. Y para que no tengan carbón. Carbón. Te dan carbón. Es mentira, si eso. No, no es mentira. Todo es rico. ¿Te trajeron carbón? Santa es rica. No, aquí siempre me portaba bien. Bueno, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. A nosotros nos gusta hacer muchos videos para ustedes. Ya saben, nos gusta hacer videos. Lo que tal vez no nos gusta es editarlos, ¿no? Bueno, lo dice él porque él es el que los edita normalmente. Bueno, entonces a Karen le gusta y va a editar de aquí en adelante. ¡Yay! Bueno, gracias chicos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.